La presentadora mexicana pensó que la película de Alfonso Cuarón trataba sobre la ciudad italiana Galilea Montijo en el programa Hoy, de Televisa Foto. Televisa Galilea Montijo volvió a ser tendencia en redes sociales tras el gran triunfo de Alfonso Cuarón en los Golden Globes 2019 con su película, Roma. Todos recordaron cuando la presentadora del programa Hoy cometió el error de decir que el largometraje trataba de la ciudad italiana. Después de que todos se mofaran de su lapsus mental, Montijo ya le respondió a todos esos haters que la criticaron. Quiero agradecer al público conocedor, a los cinéfilos, los críticos de cine. No, es en serio, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto meme, de algo que pasó hace como 8 meses, cuando la estúpida de mí, no supo de qué se trataba la película porque apenas la estaban presentando en Venecia, dijo durante el matutino de Televisa. La también presentadora de programas como Pequeños Gigantes aceptó su error e irónicamente agradeció todos los memes que se hicieron alrededor de su persona. Punto. Lo que sí agradezco infinitamente es la cantidad de memes, hacerme trending topic el día de ayer, me siento una persona sumamente importante, voy a seguir diciendo estupideces, añadió.